Trondheim, echaba de menos la suave brisa y el dulce olor a madre selva y sangre. Y por el aspecto del cielo, diría que los elfos de la luz controlan la luz esta vez. Explícate. Mira, los elfos de la luz y los oscuros. Están siempre luchando por la luz. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿sabías también que el control de la luz ha cambiado de manos no menos de 213 veces? ¿En serio? Sí, cada bando se cree el custodio legítimo de la luz y argumenta que solo lucha por la supervivencia, pero el hecho es que la guerra lleva durando tanto tiempo que se convirtió en parte de lo que son. Desde aquí. ¿Puedes leerlo? Vale. ¿Qué dice? Es sobre la guerra eterna por la luz. ¿Crees que se acabará después de lo que hemos hecho? No lo creo.
aclárame algo. Svartalfheim significa Tierra de los Elfos Oscuros, ¿verdad? Exacto. Pero dijiste que los Elfos Oscuros llevaban en Alfheim muchísimo tiempo. Además, desde... Svartalfheim son los enanos, ¿no? Y no se parecen a los Elfos Oscuros. Así es, ¿verdad? Eres mucho más perceptivo que los Aesir. Al parecer, ellos son los que no ven ninguna diferencia y fueron quienes se inventaron ese nombre. En realidad, los enanos llaman a su reino natal Nidavellir. ¿Y los Elfos Oscuros no son de Svartalfheim? En absoluto. Simplemente son elfos de otro color. Nadie sabe quiénes llegaron primero, pero todos provienen de Alfheim. ¿Pero por qué están siempre peleándose si son la misma gente? Eres tan adorable. ¿Eh? Así es el mundo. Ah, pues es muy triste. Otra valquiria.
¿Vamos a por ella? A mi señal. ¡Espérame! Hay algo ahí abajo. Listo.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Thank you.
No me creo que hayamos vuelto a Hel. Al menos no estamos en el lado del puente en que las visiones te torturan. Con tanto frío, se me congela la saliva.